cumpleaños, que todo. Año, hermano. Feliz Navidad. Un próspero año nuevo. No, Tomar, tú tienes que hacer algo. Mucha bulla hago yo, levantaron. Ya le he dicho al Pepe ya que no tire esa vaina ya. Ahora, el Toñito, chabullas. Toñito tiene que hacer algo diferente, porque todos los días el señor él no toma agua, toma cerveza, ¿no? Entonces, ay. Cumpleaños. Casi me cae amigo. Tienes que irte blanco, pero así no como. La ropa del Toño. No como. Apanado de Toño. Gol, dice gol. Eres un reportoñito, Kiki. Kiki. Michael Jackson. Todo la huevazo que le ha tirado churro. Ya no quiere bañar. Ya no quiere bañarte. Ya no tengo tu porra. Se lo lavas, no. Ay, ay, ay. Que se haga la celadita, tu coño. Estamos con Coquito. Sí, acá estamos para comenzar, Tomás. Para mañana ya, bueno, más tarde ya sabes. Ya estamos día 25, miércoles 25. Y le hemos querido dar su serenata acá al muchacho, ¿no? Sí, faltan los mariachis. Claro, ya hoy no se trae a su marido. Mañana va a salir con todo. Mañana no, hoy día. Ah, bueno, hoy día. Hoy día 25 de octubre. ¿Qué te mandas de ahorita? ¿Por qué estás blanco? Sí, pues. Son más de mucho las 12, cloro, mira. Mucho cloro, mira. 25. Mucho perico. Va a celebrar el cumpleaños de Toñacho, pe, con el doble centella. El doble centella. ¿Cuánto cumple? 31, ¿eh? Empezaba a quedar 30, 31. Virgen impuro, para chabullas, ¿eh? El polo del campeón. O sea, sin querer te vas a bañar hoy día, ¿eh? Adelantado. Está yo también como que lavar. ¿Cómo estás hablando tu hombro? Ya te has apegado ahí a la pared que la han pintado. Ah, yo estoy con pintura. Yo está bien. Y con blanco todo, Con pintura. Y la pintura recién la han pintado. Ay, 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 Toñacho. Ay, ay, ay. Sí, mira, ¿dónde somos, pe, Toñito? Mira, está vos, está Beta, está. ¿Cómo te sientes, Toñito? A ver. No le esperaba, gracias al viejo. Gracias a todo el elenco de la casa. De la cocina de los loros, me sorprendió. La casa de los loros, de los especiales. ¡Arriba! Más, ya no
Estamos bien, chicos. Estamos compartiendo Luis Andrés. Bien. Está bonito. Bien, Pablo, pica bien. Aprovecha, señor. No hay más. Vamos a escuchar una. A ver. Hola, sí, sí. Hola. Trola, sí. Ya. Bien. Hay que ponerle ambiente a este cumpleaños. Ya que tenemos al padrino ahí con el terno. Padrino Mañuco. Ahí está. Ha venido bien al terno. Los zapatos con charoles y una sonrisa calata. No tiene muela. Vamos a escuchar un ratito acá. Mi hijo recién acaba de llegar de Lima, animador del Diner Aguilar, de El Lobo, Brian Arámbulo, y ahora actual animador de Centella. Adelante, Michelle Guzmán. Las palabras para Nacho, ahí. Vamos, hijo. Sí, ¿no? Hoy más parece tu cumpleaños, Churco, de verdad. Muy bien, con todos, muy buenas noches. De verdad que muy contento, muy feliz. He llevado una sorpresa. Llego a visitar a mi viejo y me encuentro que aquí hay una tremenda juerga. Y es un amigo de la casa, lo queremos como parte de la familia. Y de verdad que estamos muy contentos de que hoy hayas decidido celebrar aquí, en la casa, con amigos íntimos. Recuerda que la cantidad a veces no es tan importante, sino la calidad. La calidad de las personas que están aquí, los que te consideran, los que te quieren, los que están hoy compartiendo un día tan importante como es el día de hoy, porque hoy se recuerda el nacimiento de un hermoso y robusto bebé. Era, ¿no? Era. Así que, feliz cumpleaños. Un aplauso para el cumpleañero, por favor. Fuerte los aplausos para el cumpleañero, para que se alegre el día. Él pensaba, así como dicen en el circo, yo pensaba que iba a venir mucha gente. Churco me dijo, no, acá van a entrar como 350 personas. Por eso pide 150 cajas de cerveza, dijo así. ¿Qué dijo? Papá, tú en tu página no muevas nada, porque yo en mi página... En su página lo mueve todo, ¿verdad? ¿Y sabe qué dice ahora? No, que la gente viene a partir de las 12 de la noche, dice. A ver, hay que esperar a las 12 de la noche, don Nacho. Si no, caballero, nomás 3 días tienes que chuparte todas esas 100 cajas de cerveza que están ahí. 3 días. Para él es alegría, ¿no? Un ratito, quiero saludar a un amigo. Así nomás no lo dejan salir de su casa. Él, para que salga de su casa, tiene que pedir una semana permiso. Hay un amigo que hasta que le tiene miedo a su mujer. Su casa es una cárcel de máxima seguridad. ¿Quién? Uno que hace chaufa. ¿Usted lo conoce, no? ¿Quién será? ¿Cómo se llama? Chinín. Y también se sientan los dos sacos largos, se sientan juntos. Uno que no tiene pelo. ¿Ustedes saben quién es, no? Chispita, saco largos. Este cumpleaños, hasta el hombre que es dueño del cementerio. Ahorita se roban todos los nichos. Está chocorriendo. No, buenas noches, bienvenidos. Estamos con un tremendo grupo que vamos a disfrutar. Estamos con los reyes del ritmo. Ay, ay, ay. Los muchachos están tristes porque no hay cerveza. Ellos quieren combustible humano. Por favor, pásale cerveza. Más comida. Pidan nomás, muchachos. Por favor, padrino Yurko. Hoy su padrino es Yurko. Todo lo que ustedes quieran,
pídale a Surco. ¿Quieren comida? Surco. ¿Quieren cerveza? Surco. ¿Quieren mujeres? Surco. ¿Quieren plata? Ahí sí no lo llamen a Surco porque no hay. Así que todo lo que ustedes quieran. Vamos ahora sí. Continuamos con lo mejor. ¡Feliz cumpleaños, Tonacho! Hoy la vamos a pasar recontra bien. Hay muchos artistas invitados. Me dicen que están en el hotel 3 estrellas. Están esperando los demás artistas. Su momento, porque hoy nos amanecemos hasta las 5 de la mañana. Mañana nadie vende en esta cuadra. Nadie vende. Ya lo votaron también. ¡Ala! Ya ves, ya no estoy al día, ya no estoy al tanto. Así que feliz cumpleaños, Tonacho. Ah, la señora nomás se quedó. Todo porque está con el comandante Pepe nomás. Por eso es que ella tiene el permiso de vender. Ahora sí, vamos muchachos. ¿Qué nos tiene preparado por ahí? ¿Quién viene? ¿Quién? ¡Jaser! Ahí está. ¡Vamos, Jaser! ¡Feliz cumpleaños, Tonacho! Bueno, vamos a seguir. Ahora sí, todos estamos en chacota. Esta es la felicidad. Estamos. ¡Sí, sigue bailando, sigue.
Oh,